Arianna, eres el amor de mi vida. Si me hubiese puesto a buscar a esa mujer perfecta, nunca hubiese encontrado a nadie tan especial y perfecta como tú. Nunca creí en mi amor a primera vista, hasta el día que te vi. ¿Cómo no enamorarme de esa primera sonrisa tan coqueta al abrirme la puerta esa primera noche? I promise to be a true and loyal life partner to you. I am proud to be your loving wife, overjoyed to discover what is next in our lives, and thrilled that our every day will be together on this adventure. I love you. Lo declaro marido y mujer, pueden besarse. Me orgullece presentar por primera vez como marido y mujer a la señora y señora Alado. Habrá gente que dirá, toda una vida es exagerar, pero si es contigo, ourselves and nothing else. Feel the sand between our toes. Hear the ocean's ebb and flow. The summer air fills our lungs and keeps us young. Fueron 7 meses muy difíciles, que no muchas mujeres con solo un mes de haber conocido a alguien hubieran aguantado hasta el final. The sun fill the sky and lose all sense of time. So we write our names in the sand right where we lay. Our bodies down to rest, and we'll fall asleep where the land and ocean meet. Our place in the world and these days lately feel
El matrimonio es una unión para respetarse y tener consideración, seriedad y responsabilidades. El matrimonio es un momento en que sus corazones y su alma se unen para la eternidad. En este momento, Noriel y Arianna quieren compartir unas palabras para cada uno. Estas palabras y promesas que siempre los mantendrán juntos. Arianna, eres el amor de mi vida. Si me hubieses puesto a buscar a esa mujer perfecta, nunca hubiese encontrado a nadie tan especial y perfecta como tú. Nunca creí en mi amor a primera vista, hasta el día que te vi. Ese fue y será uno de mis favoritos. ¿Cómo no enamorarme de esa primera sonrisa tan coqueta al abrirme la puerta esa primera noche? Quería que el momento se pausara y que la noche nunca acabara. Fue un día lleno de emociones, tanto como buenas como de malas, ya que sabía que mi felicidad no iba a durar para siempre, porque sabía que me tenía que ir para el servicio militar el próximo mes. Fueron 7 meses muy difíciles, que no muchas mujeres con solo un mes de haber conocido a alguien hubieran aguantado hasta el final. Pero fueron tus cartas las que siempre me estaban apoyando y dándome fuerza para poder salir adelante. Nunca te diste por vencida de mí. Siempre has estado en las buenas y en las malas. No somos una pareja perfecta, aunque la vida me ha enseñado que pareja sin discusiones no es perfecta. No dejas de impresionarme cada día. Eres la mujer más sorprendente que he conocido. Te admiro como eres, decidida, segura de ti misma, responsable. Eres la mujer que me hace sentir seguro de mí mismo y sabe demostrarme de todas las maneras posibles cómo amar a una persona. Sin ti no soy nadie, pero contigo lo tengo todo. Eres la mujer con la que quiero levantarme cada mañana, con la que quiero vivir los momentos más felices de mi vida, con la que quiero tener muchos hijos, con la que quiero estar hasta que seamos viejitos. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Te prometo que siempre me aseguraré que tu felicidad sea mi prioridad, de siempre estar a tu lado, de ser tan detallista como eres tú conmigo. Siempre estar a tu lado sin importar las circunstancias. Siempre apoyarte en tus sueños, de cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Because from our first date, I knew you were special. I think you did too, as you quickly explained to me what I was getting myself into with you joining the Marines, and I must say, I thought I understood. What was supposed to be 3 months of boot camp turned into 7 months. 7 months where our only communication was through letters. With those letters, I fell in love with you again and again, countless times without reservations. And I still can't believe that today I get to marry you. In the time we've been together, you've taught me what true love is. You've brought me nothing but joy, full of laughs, memories, and growth as individuals, separately and together. You are kind and caring, and one smile from you brightens my whole day. I love that you bring me coffee to bed. You used to not like taking pictures, yet you've become my personal photographer, even giving me picture ideas when we're on vacation. And although these things might seem silly, in the bigger picture, that matters. Thank you for supporting me in everything I do, caring for the things I care about, and always being there. I promise to always do the same for you. I look forward to seeing what the future has in store for us, because there is not an ounce of doubt in my heart that by your side it will be great. I promise to love and care for you as we continue to make memories and grow old together. I promise to be with you through our good days and your not so good days. I will always be honest with you, kind, patient, and forgiving. I promise to be a true and loyal life partner to you. I am proud to be your loving wife, overjoyed to discover what is next in our lives, and thrilled that our every day will be together on this adventure. I love you. Arianna, toma a Noriel como tu legítimo esposo.
para tenerlo y cuidarlo de hoy en adelante. Amar, honrar y apreciar en enfermedad y salud mientras ambos vivan. Sí, sí, lo prometo. Noriel, tomas a Arianna como tu legítima esposa para tenerla y cuidarla. De hoy en adelante, amar, honrar y apreciar en enfermedad y salud mientras ambos vivan. Sí, lo prometo. Te doy este anillo como símbolo de amor y elijo compartir el viaje de mi vida contigo. Te doy este anillo a la promesa de amarte hoy, mañana y siempre. Arianna, te doy este anillo como símbolo de amor y elegir y compartir este día contigo. Te doy este anillo a la promesa de amarte hoy, mañana y siempre. Oremos. Mi Señor, humildemente juramos ante ti hoy, alabándote a ti, Señor. Te pedimos las bendiciones sobre Noriel y Arianna mientras celebramos esta ocasión. Concédeles felicidad y satisfacción como unos dos vidas se vuelven una, a la medida que crean una nueva familia mientras exploran la profundidad de su Señor, de su amor mutuo. Bendice su hogar como un hogar de amor y paz. En el nombre de Dios, amén. El anillo es un círculo que representa el amor sin fin. Cada vez que cualquiera de ustedes mire estos anillos, que recuerde este momento y el amor que se promete uno al otro. Felicidades, pues, lo declaro marido y mujer, pueden besarse. Pensé que nunca iba a estar enamorado de nadie más, y de repente yo te encontré a ti. Nadie es perfecto, llegué a decir, hasta que un día te conocí. Qué buena suerte que te encontré a ti. Exagerar, pero si es contigo, tiempo va a faltar. Hasta que pierda el color de mi pelo y que los niños nos digan abuelos, cuando mis piernas no puedan andar, hasta ese día me voy a quedar. Cuando los años nos pinten se vuelva lejano, cuando mi pulso se quiera apagar, hasta ese día me voy a quedar. Y sí, y sí, a veces va a ser todo gris. Y sí, y sí, tal vez dudemos y seguir. No importa la montaña, si es alta o complicada, ahí estaré para subir. Y sí, a veces va a ser todo gris. Y sí, también vamos a discutir. No importa si es desierto, invierno, selva o mar, ahí estaré para cruzar. Se vuelva lejano cuando mi pulso se quiera apagar.
y tu sueño hecho realidad. De lo que estoy segura en esta vida es de que soy la mamá más orgullosa del mundo por haberte criado con tantos valores, sencilla, amorosa, delicada, obstinada, muy perseverante. Gracias por hacerme una mejor persona, gracias por hacerme la mejor mamá del mundo, por compartir conmigo todos tus momentos, tus sueños, tus alegrías, tus juegos, tus emociones. Y hoy esos juegos y sueños y emociones se hacen realidad aquí en este lugar mágico. Era lo que siempre había soñado desde pequeña, con tu vestido blanco, siempre querías ver dónde lo comprarías, lo elegías, veíamos juntas shows de televisión y hoy finalmente se hace realidad y lo luces espléndida. Se hace realidad junto a tu príncipe, Noriel. Noriel, gracias por formar parte de la vida de nosotros. Gracias por estar en nuestra familia, que ya es tuya. Recuerdo la primera vez que me llamaste a Melbourne a pedirme permiso para venir a la casa por primera vez. Y recuerdo la cara de Arianna de alegría cuando abrió la puerta. Ese día supe que había encontrado a su príncipe azul. Eres todo lo que una madre puede desear para una hija. Les deseo todo lo mejor del mundo. Están disfrutando hoy por lo que tanto han soñado en este lugar mágico, que cuando Arianna lo vio dijo, sí, es este, y llamó rápido a Noriel. Recuerden siempre que el amor viene primero, que se cuiden, se respeten y se protejan siempre uno al otro. Felicidades, brindemos por los novios. Ay, gracias, gracias. Buenas noches para todos. Lo mismo reitero lo que hablaron anteriormente. Gracias por acompañarnos en este día tan especial en la vida de Noriel y Arianna. Hoy para mí es un día agridulce. Me siento triste porque mi hija, esa niña que todavía la veo como una niña y la seguiré viendo para toda la vida como una niña, hoy ella ha dado otro paso en su vida. Y también me siento feliz porque ella, a su corta edad, ha logrado muchas cosas, ha logrado mucho éxito en su vida personal y profesional. Y también me siento feliz porque encontró a Noriel, que no es muela, no es muela. Sí, no, no es muela porque yo lo veo con mis ojos, que la quiere, la ama, la respeta, le da besitos y yo lo veo, no es muela. Entonces, pero también mi hija lo quiere a él. También mi hija lo quiere mucho y sé que lo va a respetar y que lo va a amar, lo va a adorar para toda su vida. Y van a hacer un matrimonio eterno. Entonces, lo único que me queda es desearles muchas felicidades, que sean felices por el resto de sus días y espero a mis nietos para criarlos. Muchas gracias, muchas gracias. De aquí a 6 años. Bueno, cuando sea, pero los espero. Y hoy solo tengo el privilegio de ser la madre del hombre más guapo y caballeroso del mundo, para que ahora seas como cabeza de tu nuevo hogar y cada paso que ahora darás lo harás tomado de la mujer que pudo notar el gran hombre que eres, alguien que has transmitido la seguridad que se necesita para llevar un hogar hacia adelante. Te amo, hijo mío, y me lleno de orgullo de ser tu madre y verte como el hombre que soñé formarte, aquel que ha traído a mi vida tantas alegrías desde el día que supe que venías en mi vientre, y verte feliz es mi mayor alegría y mayor logro de vida. Recuerda que siempre estaré disponible para apoyarte. Mis sinceros deseos de una vida feliz juntos, llenos de amor, comprensión y serenidad. Dios bendiga esta unión
y Dios los llene de bendición ese lindo amor. Los proteja siempre y los guíe por el buen camino. Seguidamente, el señor Noel, hermano de Noriel, directamente desde España. Quisiera estar en este preciso momento a tu lado, acompañándote, porque sé que va a ser uno de los días más importantes de sus vidas, pero dadas las circunstancias y cosas de la vida, decidió que no fuera así. De verdad te deseo de todo corazón mi más sincera felicitación para ti y para Arianna. Quiero que sepas que eres muy importante para mí y que al igual que tú estoy nervioso. Te quiero mucho y de verdad espero que ese amor bonito sea para siempre y que siempre se respeten el uno al otro y que nunca les falte el amor para que puedan cumplir todas sus metas y sueños juntos. Me siento orgulloso de ti. Buenas tardes a todos. Para aquellos que ustedes que no me conocen, mi nombre es Britney y soy la prima de Arianna. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Arianna por darme la oportunidad de hablar aquí esta noche. Así que gracias por esto, significa mucho para mí. Okay. Desde tengo memoria, en nuestra familia hay muchos chicos. Entonces, durante los primeros años de mi vida, fui la única chica en nuestras fiestas familiares. Eso es hasta que Arianna vino de Cuba. Recuerdo crecer y estar tan emocionada por ver a Arianna. Pero poder pasar un rato con alguien que me entienda. Era mi mejor amiga. Recuerdo querer salir siempre con ella, tanto que incluso planeamos nuestro futuro juntos. Eso incluía que ella fuera dentista y que yo era maestra o veterinaria. Incluso planeamos tener casa una al lado de la otra. Como todos podemos ver, eso no sucedió. En cambio, obtuvo mucho más. Estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado y de la mujer que te has convertido. Te admiré por siempre. En cuanto al novio, lo conocí en una fiesta familiar y recuerdo haber pensado, ¿quién es este? Luego, Arianna me explicó que conoció a su novio en Tinder. Puedes imaginar mi cara cuando me dijo que conoció al novio en el internet. Pero sin embargo, esta resultó ser una de las relaciones más hermosas que he visto crecer antes de mis ojos. Estoy tan feliz que mi prima ha encontrado a un hombre tan amable y de buen corazón que puede compartir su vida. Estoy tan contenta de tenerte en nuestra familia, Noriel. Así que aquí está este nuevo viaje que están comenzando. Les deseo a los dos una vida de felicidad y un amor que se fortalece con cada día que pase. Los amo los dos y no puedo esperar para ver a dónde los lleva la vida. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudette y soy la dama de honor de Arianna. Mi gratitud hacia los novios no podría ser mayor por darme la oportunidad de compartir unas palabras el día de hoy. Arianna y Noriel, hoy me lleno de sentimientos por verlos unirse en matrimonio, pero sobre todo por alguien que forma parte de mi corazón y de la pequeña familia que uno decide tener en su vida a pesar de no compartir la misma sangre. Recuerdo bien cuando conocí a Ari en Cuba hace algunos años. Desde entonces hemos compartido momentos que me dejan más clara la persona especial que es. Entregada, responsable, su corazón puro y lleno de buenas energías es la prueba de eso. Sin duda alguna estoy segura de que Noriel será grato de ello. He estado lo suficientemente cerca para dar fe de que así será. Desde que supe de la boda, esperé con ansias para ver en ti ese espléndido vestido de novia que tanto costó decidir. Y debo confesar que todo el proceso ha sido una gran experiencia en todos los sentidos. Sé que después de este día, las llamadas y los textos no tendrán el mismo sentido porque no habrán detalles que ultimar. Sé que serán muy felices como hasta ahora
y esta nueva etapa en su vida no será la excepción. Ari, felicidades por haber encontrado a alguien que te ama, incluso cuando te duermes frente al televisor. Mis mejores deseos para ustedes en este nuevo camino que han escogido juntos como esposos y espero seguir siendo parte de sus aventuras. Hola, buenas noches. Para el que no me conoce, soy Eri. Desafortunadamente soy uno de los mejores amigos de Noriel. O eso creo. Me pidió que le dedicara unas palabras y acepté solo bajo la condición que en su próxima boda me escogiera a mí otra vez y así puedo leer este speech que tengo escrito. Nos conocimos cuando teníamos 6 años. Siempre ha sido una de las personas con mejores valores que conozco, con buenos sentimientos y también cariñoso. El cariño muchas veces demostrado de una forma ruda, siempre jugando de mano, aprovechándose de sus ventajas físicas. Hoy, 20 años después, todavía sigo esperando el día que me salude sin darme un golpe. Espero que después de esta noche saques la mejor versión de ti, esa que todos cercanos a ti conocemos. El Noriel fuerte, comprensivo, que con una palabra y con una sonrisa hace feliz a todos los que lo rodean. Deseo que junto con Arianna puedas tener un matrimonio feliz, con respeto y principalmente con mucho amor. Y acuérdate, a partir de ahora eres el que tiene la última palabra. Sí, mi amor, como usted diga. Las cosas y amores. Cuando mi pulso se quiera apagar,
quedar.